El director de Salud Municipal, Mario Díaz Garduño, informó que se detectaron a 8 hombres y otra cantidad igual de mujeres dedicados al sexoservicio que no contaban con la tarjeta sanitaria. En la vía pública encontramos a 8 personas masculinas que se dedican al sexoservicio, que están vestidas de mujeres. Y en los table dance, invitamos 2 table dance y encontramos mujeres, 4 y 4. Entonces es lo que encontramos, 4 y 4. Y ya le suman ustedes y es lo que nos da el operativo que hicimos. También en la vía pública, por supuesto, encontramos a algunas personas. Hay mujeres que nos dicen, es la primera vez que estamos aquí. Y si por alguna razón aparecen en la base de datos que nosotros tenemos, ya los sancionamos. Pero todas las mujeres que por primera vez, y a veces sí les creemos de que es la primera vez, y los dejamos ir, solo los apuntamos a nuestra base de datos para que acudan con nosotros a sacar su tarjeta de salud. Sin embargo, muchas veces nos engañan y nos dan otro nombre y nos enseñan otra tarjeta. Son tramposonas las mujeres o los que se dedican al sexo servicio. Y pues tenemos que tener una base de datos ya más segura. Ya lo estamos haciendo ahora y pues creo que los recorridos cada vez encontramos menos gente. Sin embargo, pues ahí tenemos que estar al pendiente porque nos descuidamos un poquito y otra vez empiezan a proliferar o abundar los sexoservidores. El director de Salud Municipal aseguró que ha disminuido el problema de personas dedicadas a la prostitución y que no cuentan con la tarjeta sanitaria, pues argumentó que son más constantes los operativos que realiza esta dependencia municipal para detectar a sexoservidores que no cuenten con este documento de salud. Para UnirradioNoticias.com, Alan Rubio. Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en 4 puntos cardinales. 1. Es para la gente. 2. Es un transporte bien administrado. 3. Organizado y vigilado vía satélite. 4. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiere la gente. Gobierno del Estado de Sonora.